Una de las principales problemáticas en el centro de la ciudad es la mala imagen que tiene por la acumulación de basura en las calles. Es por ello que los comerciantes de la Avenida Revolución realizaron una jornada de limpieza y exhortaron a la ciudadanía a mantener las banquetas lo más limpias posible, evitando tirar su basura en vía pública y usando los contenedores de desperdicios. Jonathan Zavala, coordinador de la actividad del Sindicato Nueva Tijuana, mencionó que fueron alrededor de 100 vendedores ambulantes y comerciantes ubicados en la avenida los que unieron fuerzas para barrer y lavar las banquetas de la vialidad. Ahorita lo que estamos realizando es una jornada de limpieza. Estamos en coordinación con el delegado de Zona Centro y con Verificación e Inspección. Ahora sí que en coordinación con los vendedores para hacer un bien para la Revolución. La mayoría de los vendedores son de aquí de la Avenida Revolución, alrededor de unos 100 vendedores ambulantes y comerciantes. Ahora sí que para hacer una limpia y un bien para la ciudadanía. Esto se hace cada que se requiere, cada que nos lo piden, cada que piden el apoyo, cada que podemos lograr la coordinación. El beneficio de esto, pues, es mantener limpio, es algo higiénico, mantener limpio para el turista que viene aquí a Tijuana. Pues realmente recomendación es lo básico, no tirar basura, no tirar los chicles, ser más higiénicos y cuidar de nuestra ciudad. Miguel Ángel Ávila, uno de los participantes, señaló que uno de los desechos que más se encuentran son las colillas de cigarro y que esperan que con esta limpieza la población se acerque más a los comercios para apoyar la economía local. Nos convocan a cualquier reunión que ellos ocupen. Aquí nosotros estamos devolviéndole un poco a la sociedad lo que nos apoyan, irnos a comprar y todos esos detalles. Miren, lo que va ahorita, no nomás estamos recogiendo basura y al igual también estamos lavando la calle. No llevamos tanta basura, pero sí estamos dejando más limpio que como estaba. Pues estamos desde tierra, hay mucha bachicha, mucho cigarro. Entonces hay que tratar de poner unos lugares donde vayan el desecho de la bachicha, pues con el que se le conoce. La ciudadanía, le reitero, por favor vengan a darse una vuelta para acá a la Revolución y sobre todo apoyen a nuestros compañeros comerciantes cuando en vez de ir al Kentucky, al Carl Jr., vayan y compren algún comercio local que afortunadamente nos va a ayudar mucho si compran localmente. Con este tipo de actividades, los comerciantes buscan solucionar el problema de la basura, situación constantemente señalada por la población tijuanense. Informó para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.